Vale, pois Rebeca, que manda, nos di que comecemos xa coa mesa redonda, sen máis dilación e que logo ela sube a moderar. Non? Ben, como dicía, o obxectivo desta mesa redonda é ofrecer ou presentar o caso, un dos casos de investigación máis destacados, como exemplo do que estamos a facer, nestes estudos de Uribería, eu diría que o proxecto Estrela, o caso de estudo Estrela do que das investigacións que estamos realizando. Non? Eu o que vou facer, en primeiro lugar, é presentar un pouco que é o tesouro de Recouso, cales son as vicisitudes, a historia do seu achádego, cal foi o deseño da investigación que fixemos e centrarme brevemente nalgúns materiais en concreto, que son as tortas, que poden ver aquí, e un aspecto tamén particular que é os recheos non metálicos que conteñen esas arracadas. Non? Logo, Óscar García falará ou referirase, ofreceranos unha exposición moi detallada sobre esas arracadas, as súas características tecnolóxicas e, digamos, o que podemos saber da biografía desas pezas a partir do estudo topográfico e analítico, e logo Simona Escribano, digamos que explicaranos os resultados principais do estudo microanalítico con fluorescencia de raios X que nos permitiu confirmar hipóteses e avanzar en aspectos que estaban anteriormente inexplorados ou pouco definidos. Non? E logo, para finalizar, eu nun minuto ou en 30 segundos tentarei recapitular algunhas ideas principais. Ben, que é o tesouro de Recouso? Non? O que se coñece como tesouro de Recouso é fundamentalmente este conxunto de materiais que podedes ver aquí, composto, que se conserva no Museo das Peregrinacións de Santiago, composto por, exposto, por certo, na planta baixa, para aquelas persoas que irán ir a velo en directo, e que se compón, basicamente, de 16 pezas penanulares decoradas. Aquí vemos 15, porque unha delas está, digamos que seguiu unha biografía, un itinerario distinto, e consérvase no Museo Provincial de Lugo. Un mínimo de 10 cadeas de tipo loop-in-loop con terminais, fragmentos de anéis ou aros de suspensión, un terminal de cadea, unha posible peza de peche, que é este corchete que teñen aquí, e tres tortas e unha masa de fundición feitas con aliaxes de ouro, prata, cobre. Non? Estas son as tres tortas, esta é a masa de fundición. Estos son os materiais que actualmente se conservan, porque, segundo as noticias que se coñecen do achado, hai unha serie de materiais que están actualmente desaparecidos. Non? En concreto, fragmentos de cerámica e ladrillos, restos dunha vasilla, que probablemente contiña este conxunto de material, unha peza de ferro indeterminada, dos fragmentos de escoura, dos fragmentos de carbón vegetal e unha posible pedra de toque. Non? Materiais que, en conxunto, esa pedra de toque ou estas tortas e masa de fundición xa nos apuntan a unha posible interpretación como un depósito de Uribe. Non? Logo profundizaremos neste aspecto. O conxunto aparece no coñecido ou asociado ao coñecido como Castro de Recouso, no Concello de Oroso, na parroquia de San Martiño de Marzoa, Concello de Oroso, perto de Santiago. Aquí teñen vista a vista aérea do lugar, e esta sería aproximadamente a parcela onde tería aparecido o achádego. Isto confirmado pola filla máis nova do rapaz que o atopou en compañía do seu tío, que aínda vive e que nos levou ao sitio. Non? Segundo recordo que la conserva da súa familia, máis ou menos esta tería sido este o estado da parcela onde tería aparecido este conxunto. Non? O conxunto foi atopado por unha persoa chamada José Sánchez Costa e o seu tío Manuel entre os anos 1919 e 1921, cando araban unha parcela. Non? O apoderado das terras, tan pronto se produce o achado, ordena unha segunda búsqueda na que terían aparecido algúns outros materiais. Quero dicir, hai diferentes testemunhos escritos que apuntan a dous momentos de achado, aínda que prácticamente ou moi cercanos no tempo, né? Co cal podemos con bastante seguridade supoñer que eso formaba parte dun conxunto pechado. Né? Os materiais pasan a mans de Felipe Cordero Carrete, este señor que ven aquí, unha persoa ben coñecida en Santiago, foi secretario, por exemplo, do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, e son herdados estes materiais a súa morte polo seu sobrinho Manuel Mucientes Iglesias, que é o actual propietario, quen o deposita no ano 2002 no Museo das Peregrinacións e de Santiago. Non? Como decía, non coñecemos os detalles, pero unha arracada chega ás mans de Xesús Carro García,
herdada pois, a súa morte polo seu sobrinho, José Carro García, e actualmente consérvase no Museo Provincial de Lugo. E, insisto, algúns materiais estarían en paradoiro descoñecido. Tan pronto se produce o achado, comeza a divulgarse nalgúnas conferencias que, das que sabemos a través da prensa da época, que imparte don Xesús Carro García, e a primeira noticia, as primeiras noticias escritas aparecen seguramente na Xeografía Xeral do Reino de Galicia, no volume correspondente á provincia da Coruña, da autoría de Uxío Carreal Dao, que se publicou en torno a 1923, cremos, aínda que, por máis que buscamos, esta obra non ten a data de publicación. Se alguén nos pode aclarar ao respecto, sería moi benvida a información, ¿no? Pero polo que estivemos indagando, non hai seguridade en torno a, ou non atopamos unha data concreta de publicación deste libro, que situamos, insisto, en torno a 1923, ¿no? Cotarelo Valledor, por exemplo, publica un artigo, unha conjetura acerca del Castro Recouso na prensa a raíz dunha das conferencias de Carro García, e logo refírense ao conxunto, pero en moitos casos, na maior parte dos casos, sin ver o material, pois López Cuevillas, na súa obra sobre as xoias castreñas do ano 51, Antonio Blanco Freijeiro, e logo sabemos que foi presentado en algunhas comunicacións por Carro García e o seu sobrinho Carro Otero, pero que non chegaron a materializarse en publicación. Si hai, por exemplo, as actas dun congreso que incluen ao final os resumes dunhas de traballos, digamos, que se presentaron no congreso, pero no que non se concretaron en publicación esas actas, e aquí está o resumo desa comunicación sobre o Castro de Recouso, ¿no? Logo, refírese tamén ao conxunto Vieito Pérez Outeiriño, no ano 1982, e José Carrotero, en dous artigos de prensa, no ano 96, publicados no Correo Gallego, que, digamos, quizáis a fonte máis extensa e de primeira man sobre o conxunto, ¿no? Quero dicir con isto que en máis de 90, ou en prácticamente 90 anos, dende o seu achado, o tesouro de Recouso, pese a súa interese e espectacularidade, como logo veremos, non mereceu unha soa publicación científica, ¿no? Nun só artigo científico, aínda que, como digo, ou consagrado de maneira monográfica ao conxunto, aínda que, como digo, foi obxecto pois de achegas na prensa ou de atención puntual en obras xerais sobre a ouribería dos castros, ¿no? As arracadas, con todo, non sempre foron interpretadas como tal, ou esas posibles arracadas, para as que, como direi, e na línea que apuntamos para os torques, quizáis debamos matizar esa identificación funcional ou pensar que pode ser máis complexa que a de simples arracadas, pero nas primeiras interpretacións falan, por exemplo, de amuletos, de que podan ser parte de adornos de cabeza, de pescozo ou de cintura, ou Cuevillas, incluso, no seu libro As joias castreñas, descríbeas como obxectos de uso indeterminado, ¿no? Blanco Freijeiro, no ano 1957, apunta xa a súa adscripción como arracadas, que xa se adopta en traballos posteriores, como, por exemplo, este Chamoso, ao publicar os exemplares de Bretoña e de Viladonga. E é Vieito Pérez Outeiriño, en 1982, na súa monografía, quen plantexa a primeira sistematización formal deste material, ¿no? Esta é a primeira fotografía do conxunto, publicada nesa obra de Carreal Dao, aunque antes nos referíamos, e estes son algúns outros materiais deste grupo, ¿no? Dende o punto de vista da clasificación tipolóxica, estas arracadas de tipo Recouso pertencen ao morfotipo arriñonado ou de sanguisuga de Vieito Pérez Outeiriño, ¿no? Que ten catro variantes. A característica formal ou este tipo, deste tipo son arracadas en forma penanular ou arriñonada ou amorcillado, como queramos chamalo, sen apéndice inferior e cunha parte proximal que destaca moi pouco con respecto ao corpo da arracada, ¿no? Este morfotipo de Pérez Outeiriño tería catro variantes. A primeira serían precisamente as arracadas de tipo Recouso, a segunda serían as arracadas de tipo Laberinto, e a terceira, representada fundamentalmente polos exemplares do Tesouro Bedoya, e a variante cuarta de Verducedo. E aquí teñen a distribución xeográfica deste morfotipo, ¿no? Que, como poden ver, se concentra sobre todo nas provincias septentrionais de Galicia e, nalgún caso puntual, en Asturias, ¿no? En concreto, estes son os exemplares do tipo Recouso, coa súa distribución,
na provincia, no occidente, no oriente, perdón, da provincia de Lugo e no castro de Recouso. Estamos en concreto falando dun total de 4 achados que suman 20 exemplares. ¿No? Todos eles están localizados en castros ou nas súas inmediacións. En dous casos son achados individuais, os exemplares de Bretoña e Viladonga, e noutros casos as arracadas aparecen formando conxuntos con outros materiais, que serían os casos de Recouso, Emasma ou Baliña, ¿no? Que teñen aquí representado. As etapas e os métodos de estudo que seguimos con este conxunto atéñense un pouco a enfoque metodolóxico ao que me refería na charla anterior. ¿No? Comezamos nunha primeira etapa entre os anos 2006 e 2010 efectuando un traballo de documentación gráfica, de estudo topográfico con lupa binocular e fotografía macro e unha reconstrucción do contexto e as vicisitudes do achado. ¿No? Esta primeira fase foi desenvolvida por Óscar García e por min, como decía, sin o apoio de ningún proxecto de investigación concreto. Nunha segunda etapa temos realizado xa o estudo fundamentalmente arqueométrico dende o ano 2010, no obeiro deses proxectos aos que antes me refería, e comprendeu análise de composición mediante fluorescencia rayos X portátil, o estudo microestructural e análise de composición mediante microscopía electrónica de barrido e enerxías dispersivas de rayos X, análise mediante micro XRF, adaptación mediante carbono 14 e esa caracterización dos recheos mediante microscopía electrónica e pirólise, cromatografía de gases, espectrometría de masas. ¿No? Voume referir ou dar algunhas pinceladas sobre as tortas e a masa de fundición. A composición química teñen aquí, son basicamente dúas tortas cun peso relativamente similar e cortes a cincel, que son estes dous exemplares pequeniños, e unha terceira torta máis grande cun peso duns 700 gramos. ¿No? Todas elas teñen unha composición química relativamente semellante, con porcentaxes, como poden ver aquí, coa prata como elemento maioritario, porcentaxes de prata entre un 65 e un 71, cerca do 72% de prata, porcentaxes de ouro entre o 18 e 22% e porcentaxes de cobre entre o 9 e o 12,5%. ¿No? A masa de fundición ten unha composición pois, relativamente similar, algo máis alta en cobre, pero plantexa unha problemática distinta, como logo veremos. ¿No? É importante destacar que esta composición química non coincide en absoluto coa composición química das pezas. É dicir, estes lingotes, neste caso, non se terían empregado para fabricar directamente arracadas como as de tipo Recouso. Non? Unha característica que é un fenómeno que é frecuente nos proxectos temos estudado tamén bastantes destes lingotes plano convexos e isto acontece en moitos outros casos. Non? É dicir, composicións químicas que non coinciden cos dos objetos manufacturados. O cal quere dicir que, digamos, os objetos non se fabricarían directamente a partir destes lingotes, senón que os lingotes pois, probablemente se cortaban fragmentos para modificar as aliaxes coas que se fabricaban os objetos. Non? Esta composición química dos planos laterais das arracadas e, como ven, as porcentaxes en vermello teñen a máis alta e a máis baixa de cobre, de prata e de ouro, en ningún caso coinciden coas das arracadas. Non? A masa de fundición, sen embargo, tiña sido publicada sempre como unha torta, plano convexa, chegamos ou diferimos desta interpretación a partir de varios feitos principais. En primeiro lugar, un peso moito máis elevado, cerca dun kilo 400 gramos. En segundo lugar, un aspecto formal tamén bastante diferente. E, en terceiro lugar, unha variabilidade da súa composición química. É dicir, as tortas teñen unha composición química bastante homoxénea, con independencia das diferentes partes que analicemos na propia torta, e, sin embargo, esta masa de fundición, se analizamos diferentes puntos, a composición é moi variable, como poden ver aquí. ¿No? O cal nos ten levado a plantexar que seguramente é unha masa de fundición que non chegou a homoxenizar. ¿No? Esa masa de fundición conservaba, ademais, atrapados como resultado do proceso de enfriamento do metal, numerosos restos de carbón que dos que obtivemos mostra, primeiro para a súa identificación, que realizou a nosa colega María Martín Seijo, e tamén para a súa datación por carbono 14. ¿No? Aquí teñen as imaxes desta mostra
o microscopio electrónico, quercus caducifolio. Bueno, aquí teñen un detalle das deses restos de parte deses restos de carbón. Os resultados deste estudo, por certo, están publicados neste artigo que mentamos aquí, e estes son os resultados desas datacións radiocarbónicas. Non? Dúas mostras no caso de Recouso, que unha das cais coincide exactamente coa datación doutra dun lingote plano convexo do tesouro de Calvos de Randín. Non? Aquí teñen as datas calibradas a 2 sigmas, cos tramos de máxima probabilidade que apuntan, como decía, a ese momento tardío ou avanzado da Idade do Ferro do Noroeste, non? Séculos II, I antes da nosa era, con todas as limitacións que plantexan as datacións en mostras de vida larga, como é o carbón. Non? Agora, en moitos casos, vamos a congresos destes temas e dí, non, es que agora xa nadie data carbones. Claro, non datamos carbóns cando temos outra cousa, pero se o único que hai é carbóns, pois temos que datar carbóns. Non? E aquí están os resultados. Non? E xa para ir finalizando, outro aspecto moi curioso das arracadas de Recouso que están recheas cunha especie de material non metálico, cunha especie de terra ou de sedimento que poden ver aquí de maneira moi clara a partir de determinadas roturas nesas arracadas. Non? Aquí teñen a imaxe, esta imaxe con microscopio e este é o proceso de mostraxe novamente. Non? E estas arracadas, o estudo destes recheos interiores deu-nos unha gran sorpresa, que foi a identificación dun alto número de diatomeas, de algas unicelulares, que levamos a cabo por dúas vías complementarias. En primeiro lugar, a observación deses recheos dentro das propias arracadas con microscopía electrónica. Aquí teñen as imaxes das diatomeas, que son pues, realmente bonitas, espectaculares. E, en segundo lugar, co estudo do recheo, dunha mostra de recheo dunha desas arracadas, a cargo do noso colega Yuri Kahl, con pirólise, cromatografía de gases, espectrometría de masas, que mostra a presencia duns componentes, dunhas variantes de alquenos que son coincidentes coas que teñen determinados tipos de diatomeas. Non? Por lo tanto, temos unha identificación converxente por dúas vías. Non? Evidentemente, aquí xa nos xurdiu o reto de como interpretar ou como explicar este material tan extraño dentro desas arracadas. Non? A interpretación que nos parece máis verosímil é que empregaron un sedimento de algún lugar húmido, de algunha charca, de algún pantano, que contiña esas diatomeas. Non? Saben que as diatomeas poden proceder de auga salgada ou de auga doce. O máis verosímil é que neste caso fosen diatomeas de auga doce. Consultamos a varios expertos neste material e a falta de futuros estudos e de novas mostras que agradamos tomar non nos puideron concretar si son diatomeas de auga doce ou de auga salgada, ainda que insisto que o máis verosímil é que procedan ou que sexan diatomeas de auga doce. Pero por que é moi relevante este achádego? Porque se o confirmamos nun número amplo de arracadas, a existencia dun recheo tan peculiar nos estaría indicando seguramente que estas arracadas tiveron unha biografía conxunta dende o momento do seu nacemento até a súa deposición. Non? Recouso, como logo veremos nas intervencións en particular da intervención de Óscar, é un conxunto que foi, non son pezas novas, é un conxunto que foi amortizado ao final da súa biografía, con restos de uso e reparacións en moitas arracadas, e, polo tanto, si todas elas teñen esas diatomeas, e un recheo tan particular, estaríamos probablemente ante un conxunto que permaneceu todas esas arracadas xuntas procedentes dun mesmo obradoiro ou da man incluso dun mesmo artesano, dun mesmo artesán ao longo de toda a súa biografía. Non? De aí a importancia que damos a este achado. Hai que decir que esta mesma semana observamos dúas novas mostras de outras dúas arracadas e seguimos atopando diatomeas. Aquí están estas imaxes, as diatomeas son ademais chulísimas, esta de con forma, por exemplo, de película fotográfica ou esta con forma así como de coitelo de xoguete. Non? E isto, por último, xa para rematar, daría ademais ou revaloriza a presencia dun elemento moi pequeniño do conxunto que este corchete que podería servir no caso de que esas arracadas fosen un adorno complexo, ou mellor, hilvanado nalgún elemento e que pechaba con este corchete, o cal nos apuntaría unha interpretación das arracadas non como adornos de orellas, senón, ao mellor, como un pectoral complexo ou algo polo estilo. Non?
Deixo aquí a miña intervención e doulle paso a Óscar para que nos fale das arracadas que, como verán, tamén teñen moitísimas sorpresas, ¿no? Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Yo me voy a disculpar porque voy a hablar en castellano porque mi conocimiento de galego no me daría para poder dar esta charla. Como bien dice Lois, yo me voy a dedicar un poco más a la aproximación tecnológica, al tipo mejor representado en el conjunto, tradicionalmente interpretado como arracadas o adornos de oreja, aunque ya, como ha dicho Lois, nuestra interpretación lo estamos poniendo un poco en duda como parte de un adorno más complejo. Bueno, hay sorpresas en lo tecnológico, aunque Lois ya ha avanzado algunas. Por ejemplo, la presencia de rellenos marca las grandes diferencias de peso que podemos observar en los ejemplares que he intentado recoger en esta tabla. En rojo marco los pesos mínimos que corresponden a arracadas que han perdido el relleno interior y a los pesos de las arracadas que tienen un tamaño un poco más grande que sí que conservan este relleno. Nos estamos moviendo entre 26 gramos y 2,2 gramos y poco más. Las dimensiones son bastante homogéneas, entre 3 y 3 centímetros y medio de anchura, unos 3 centímetros de altura y 1 centímetro aproximadamente de grosor. Los aspectos formales también se los ha adelantado Lois. Yo destacaría también la profusa decoración que presentan las piezas, que afectan tanto a los planos laterales, ahora los veremos, como a su borde exterior o borde interior, en la parte superior, en este caso no en todos los ejemplares, y también a los extremos, rodeando a lo que suponemos que es un sistema de suspensión. Estos sistemas de suspensión son los que han dado lugar a la interpretación de estas piezas como arracadas y consta de tubos, incluir argollas fijas o anillas móviles y cadenas que, como veremos, también constituyen un elemento interesantísimo en el estudio de estas piezas. Respecto a los sistemas de suspensión, bueno, aquí tenemos unos detalles. Podemos encontrar arracadas que presentan argollas fijas unidas a los extremos del cuerpo, que son 5 ejemplares, estos 4 que tienen en la fotografía superior, más otro que las tiene rotas. Otras que tienen, de estas pueden tener, con estas argollas encontramos ejemplares con 2 tubos de suspensión cortados en la parte central o con un único tubo. Esto ha sido interpretado como un posible sistema de cierre combinado que combinaría el pinzamiento directo de estos tubos en el lóbulo de la oreja con una cadena de suspensión, o sea, un sistema supraauricular. En lo que marco como la C, veríamos el tipo más extendido, que serían anillas arracadas con un único tubo de suspensión que incorporan anillas móviles, que sería este ejemplo, R5 del conjunto, y no tienen estas argollas fijas. Esto ha dado lugar pues, a 2 hipótesis de uso básicas con las argollas fijas o con las anillas y, pues, el tercero que sería el combinarlo con la suspensión supraauricular. Sin embargo, no hemos documentado en recurso ninguna pieza que tenga un sistema de suspensión por pinzamiento simple, que es una de las posibilidades que dejaba abiertas el estudio de Vieito Pérez Uteriño. Otra cosa a destacar es la enorme complejidad de estructura, gran complejidad estructural de las arracadas, cuyos cuerpos son cajas cerradas, pero que en su interior incluyen una serie de elementos fabricados también en oro, cosa que difícilmente se puede explicar, porque, como bien ya ha explicado Lois, están cubiertos por un relleno interior y, además, la decoración de la parte superior de las piezas impide su visualización. O sea, este oro que está dentro de la arracada es invisible al espectador, y tiene que tener algún tipo de sentido, ya sea económico, simbólico o, bueno, sencillamente técnico. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de una estructura característica de parte de las piezas. Ahora volveré después sobre este tema porque es más complicado. Entonces, toda la estructura se organiza en torno a una lámina de base que conforma el ecuador del ejemplar, sobre el cual se disponen en ambos planos una serie de elementos. Unos tabiques interiores, unos tabiques exteriores que cierran la arracada, que constituyen las paredes de fuera, digamos, del cuerpo, y dependiendo, luego explicaré un poco mejor esto, dependiendo del tipo de arracada que nos encontremos, pueden incorporar unas cubiertas laterales o directamente la decoración. En cualquier caso, todos estos elementos quedan ocultos por la decoración de la pieza, aunque sí que podemos verlos, sobre todo gracias a los deterioros enormes que presentan producidos tras el hallazgo, probablemente en muchos casos, y estamos viendo una arracada con decoración de granulado, donde podemos ver aquí en la foto del centro los tabiques interiores, que serían estos de aquí,
Y en la parte superior, que sería esta zona de acá, podemos ver los tabiques exteriores, incluso la lámina que forma el ecuador de la pieza. Bueno, como ha dicho Lois, una de las cosas que hicimos fue considerar toda la biografía del objeto, desde la materia prima empleada en su elaboración hasta las diferentes fases de su biografía, la fase de uso y de preparación de lo que es la elaboración de la pieza, la fase de abandono, el que incluye su permanencia en el yacimiento, y también su fase de recuperación, incluyendo todos los avatares que han sufrido posteriormente las piezas. En este caso es muy importante porque las arcadas están muy gravemente alteradas, lo cual nos puede llevar a bastantes errores en su interpretación. Y bueno, del material de base destaca el manejo de técnicas como el batido, el martillado y el cortado, que son imprescindibles para constituir todos los elementos que integran las arracadas. Y como ha explicado Lois, en la fase de fabricación u ornamentación, cobran una especial importancia técnicas de origen mediterráneo, como la filigrana y el granulado, que también están extendidísimas en la alfarería castreña y en buena parte la definen tecnológicamente, y en menor medida el estampado. También tenemos mucha importancia de unos procesos de acabado que hasta ahora no se habían tenido en cuenta y que incluyen el uso de material de sustento de relleno, como ya ha explicado Lois, o el pulido de las piezas, que ahora intentaré explicar yo. La técnica básica de unión es otra técnica de origen mediterráneo, que es la soldadura, que nos precisará un poco mejor que yo la intervención de Simone. Bueno, voy a empezar un poquito a explicar la importancia de esta decoración en función de las diferentes partes de la pieza, para poderla entender mejor. El elemento diagnóstico más representativo son los planos laterales, lógicamente. Tenemos el grupo mejor representado, son las arracadas con decoración de filigrana. Como ven, en todos los casos se trata de series ornamentales que se disponen en paralelo desde el centro hacia el exterior y que siguen la misma forma de la pieza. Esto no va a pasar en todas las piezas, tanto del conjunto de recouso como de los paralelos que tenemos de las otras arracadas del mismo tipo. En el primer caso sería la del caso de Santa María de Bretoña. En el segundo caso, con decoración de granulado, el tipo 2, que hemos definido con 6 piezas, sería una decoración de granulado que tendría sus paralelos en el gallego de Masma. Y un tercer tipo, un poquito más polémico, en el cual no encontramos ni filigrana ni granulado, sino una serie de incisiones, que luego volveré sobre esta pieza y que el paralelo más próximo, que no igual que él, es la arracada localizada en el caso de Viladonga. La parte superior de las piezas, o sea, los bordes interiores, presentan una decoración de patrones geométricos que afecta o no a todas las piezas con decoración de filigrana, el tipo 1, y que se encuentra en todas las piezas del tipo 2, en los bordes con granulado, perdón, que yo ya los doy por entendido los dos tipos. En los bordes exteriores, todas las piezas fueron decoradas y con diferentes patrones de filigrana, combinaciones de filigrana y granulado, solamente de granulado o chapas estampadas. Esto nos lleva a una idea que ya, otra de las sorpresas, que no era tanto, lo que ha dicho Lois, técnicas diferentes para conseguir un mismo efecto ornamental, o lo que es lo mismo, la idea de la variabilidad tecnológica que ya habían defendido Ambruster y Perea para los torques. Y que, bueno, en las arcadas de recurso, desde luego, lo ponen de manifiesto también. Aquí estamos viendo un ejemplo de una imitación de la técnica de granulado utilizando chapas estampadas. Como pueden ver, incluso con algún que otro fallo, el chapucerillo del artesano que ha puesto estos triángulos que se ven que ver aquí y ha utilizado esas mismas chapas para llenar el espacio que le había quedado por error entre dos de los triángulos, ¿no? Sería, vamos, un ejemplo, uno de los ejemplos más destacados del conjunto. Frente a este, arracadas hechas realmente con granulado, donde vemos también algún que otro fallo de trabajo, bueno, son errores lógicos de artesanos, se hacen glóbulo por glóbulo probablemente, por tramitos, soldando tramitos de glóbulos, y vemos la diferencia. Y esto es importante por una razón, porque hacer una arracada con granulado requiere un conocimiento técnico y un tiempo de trabajo y un riesgo técnico de cargarte la pieza por los procesos térmicos mucho más grande que lo que haría una decoración así estampada, y esto nos podía dar lugar a interpretaciones tanto económicas, o sea, piezas de diferente calidad, o simbólicas o de simplemente de taller, ¿no? En cualquier caso, confirman, como digo, la idea de la unidad formal. Todas las arracadas son prácticamente iguales, si las ves desde un poquito de distancia, pero si te acercas, están hechas con procedimientos muy diferentes entre sí. Bueno, eso es lo que nos hemos pasado solo. La ornamentación, vuelvo para atrás. La idea, vuelvo a la diapositiva de antes, vamos a ver cómo la ornamentación, la importancia de la ornamentación es muy importante en estas piezas y condiciona el proceso de elaboración de las mismas. Lo que había puesto en la diapo anterior es un ejemplo de la arracada AR8, que está decorada con granulado, podemos verlo aquí.
pero también tenemos otras decoradas con filigrana, que no responden exactamente a este modelo. Bueno, me vuelvo otra vez para adelante, perdón. Vale, veamos, el ejemplo de las cargadas con granulado se ve muy bien también en los paralelos de recouso, como puede ser el conjunto de MASMA. Aquí estamos viendo las dos piezas que lo componen y un detalle de esta estructura. En este caso, estamos viendo aquí en la foto inferior el ecuador de la pieza, los tabiques interiores no se ven porque están destrozados y las cubiertas laterales sobre las que se dispone el granulado. En la segunda pieza de este conjunto se ve un detalle de la lámina que forma el ecuador de la pieza, en la que podemos ver aquí, si lo llega a marcar, donde están las rachas rojas, son las huellas de unión de los tabiques que estas arracadas han perdido. En la publicación que hace de las mismas Bellamil y Castro también indica que al romperlas después del hallazgo salió de dentro una suerte de polvo de una arcilla mezclada con un polvo metálico, con lo cual confirma que se elaboraron con un procedimiento prácticamente idéntico a las arracadas del conjunto de recouso. Esta situación varía en las piezas que se decoraron con filigrana, lo que hemos llamado el grupo 1. En este caso no encontramos cubiertas laterales y tampoco encontramos estos tabiques que forman meandros que hemos visto en la pieza anterior, sino una disposición en tabiques concéntricos. Yo también traigo una sorpresa, que es de ayer, que es el estudio de un pequeño fragmento de hilo donde hemos podido confirmar, viendo el reverso de este hilo en el microscopio electrónico, que no existen tabiques de sustentación, sino que los tabiques interiores concéntricos se insertan directamente en la decoración de filigrana, lo cual le puede dar un sentido tecnológico a ese relleno. O sea, en este caso, el relleno interior sí que puede actuar como base para soldar esta decoración, que si no sería prácticamente imposible de hacer en las piezas. Bueno, aquí tenemos el marco, la situación del tabique está un poco deteriorado y lo que vemos en color oscuro es una imagen de microscopio electrónico, bueno, una 150 aumentos y otra 400, es el relleno en el cual hemos documentado las diatomeas que ha mostrado antes Lois. Bueno, tenemos la misma estructura también representada en otra pieza conservada en el Museo de Lugo, la de Bretoña, que en este caso no conserva el relleno interior, no podemos confirmar si en algún momento lo tuvo, es de suponer que sí, porque todos en los restos de sus elementos es similar. Vale, bueno, esto es lo que les he adelantado ahora, ¿no? Que las mismas piezas, bueno, estos tabiques que se pueden ver aquí en la parte en la pieza R3, se puede ver cómo este tabique llega hasta la parte superior del relleno y sobre él se dispone la ornamentación. Pero vamos, no lo habíamos podido todavía documentar como hasta ayer. Finalmente hay que hablar de la pieza que he considerado polémica, que es la llamada R15, es la última pieza del conjunto, que se ha considerado como una arracada no terminada. A diferencia de las anteriores, tiene una superficie bastante mejor conservada, aunque parezca paradójico, tiene un montón de roturas provocadas en época reciente y la decoración se limita a una serie de incisiones concéntricas, no incorpora granulado ni filigrana y en esas incisiones podemos ver una serie de marcas longitudinales que a nuestro juicio sirvieron, una de las implicaciones que pueden tener, servir como referencia al artesano para la colocación posterior de una decoración. Vale. Sin embargo, encontramos que la arracada del caso de Viladonga tiene una decoración también similar, hecha con láminas, lo que pensábamos que eran incisiones, hasta también ayer, que la hemos podido estudiar por fin con una lupa binocular y con el tiempo necesario y hemos visto que incorpora también una lámina de base, con lo cual quedan abiertas las dos opciones, que se trate de una pieza inacabada, probablemente correspondiente al tipo 1, como han demostrado también los trabajos analíticos, o que se trate de un tercer tipo de pieza con decoración por incisión. De momento el tema sigue abierto. Bueno, está muy alterada y no conserva el relleno, es la pieza que menos pesa de todo el conjunto, precisamente. Respecto a la composición, ya ha adelantado Lois bastante antes, nos encontramos con aleaciones ternarias, con una composición muy baja de cobre, y un porcentaje variable de plata, lo cual parece que apunta a la posible idea de diferencias en calidad de las piezas respecto a la decoración. Como podemos ver, las arracadas que tienen decoración de granulado en la parte inferior, creo que la había llegado a marcar, tienen una tendencia a una composición más alta de oro que las arracadas con decoración de filigrana. Y la arracada con decoración de incisión pues coincidiría un poquito con la composición de las de filigrana, pero también presenta algunas diferencias. Y finalmente voy a referirme, esto lo va a pormenorizar un poco más la doctora Escribano, o sea, lo que hicimos con la microfluorescencia de rayos X, la fluorescencia portátil, es obtener unos promedios de composición muy generales. Lógicamente lo ha explicado también Lois antes, no
Estos promedios no informan detalladamente sobre esto que estoy diciendo y por eso consideramos necesario emprender una nueva etapa de estudios analíticos con la técnica de la microfluorescencia. Y bueno, finalmente me refiero a otras cuestiones de especial interés, también adelantadas en parte por Lois. En primer lugar, descartamos totalmente que se trate de piezas elaboradas para ser ocultadas, como pueden ser determinados ajuares de otros periodos y ámbitos culturales de la península. Son piezas que tuvieron una vida de uso y que, como se pone en evidencia por las huellas de utilización que tienen, que no son tan evidentes de ver y que se sitúan generalmente los elementos de suspensión. O sea, el mismo movimiento de la arracada o en la oreja o en el pecho provoca que las anillas tengan estos adelgazamientos que son muy, muy característicos. También hemos encontrado, no muchas, pero alguna reparación antigua que se puede identificar con seguridad como tal a base de pequeñas reparaciones con lámina sobre los hilos sobre fracturas producidas en la decoración de filigrana. Otras son un poco más raras, por ejemplo, estos chorretones de alta composición en plata que vemos en algunas zonas y que probablemente también obedecen a intentos de reparación. Sin embargo, en otros casos los estamos viendo con una disposición bastante aleatoria, que no traigo foto, ha sido un error mío porque la debería haber incorporado aquí, porque es una cosa muy interesante porque parece que aquí se ve en esta pieza, en la anilla tiene uno de esos salpicones que digo, que parece que estas piezas han estado depositadas en un ambiente metalúrgico, en un ambiente donde se estuvieron moviendo coladas de metal, donde eso pudo salpicar, donde eso las pudo pringar, que se ha quedado esa impresión en las piezas. Y nos confirman en principio esa interpretación del conjunto como un material amortizado que probablemente estaba en manos ya de un fundidor cuando por alguna razón quedó oculto, ¿no? Y luego, bueno, lo que ya hemos comentado, lo hemos visto mucho, las alteraciones gravísimas que tienen muchas de las piezas. Esto es un lugar común a toda la alfarería castreña. Cuando algo se descubre, no antes se rompe, se manipula o se funde directamente. Solamente una pequeña parte de los hallazgos ha llegado a los museos. Afortunadamente Recouso llegó, pero llegó bastante hecho polvo, como podemos ver, con fracturas por diferentes sitios. En fin, estas cosas no han quedado documentadas en la historia del conjunto. Finalmente, he omitido deliberadamente otra cosa que destacó en su momento Vito Pérez Uteriño como una de las características de estas piezas, que es el enorme grado de desgaste que presentan en toda su superficie. Hasta ahora no he querido referirme a ello, lo he hecho a posta. O sea, la única zona donde no se observa ese desgaste es en el borde superior, lógicamente muy, muy protegido del uso cotidiano de la pieza, pero lo vemos en los bordes exteriores y los planos laterales de todas las piezas. Esto puede relacionarse con el proceso de fabricación o puede tratarse de un desgaste por uso. Que pensamos, si las piezas se ocultaron todas a la vez, si eran parte de un anillo complejo, podría explicar que todas tengan un desgaste similar. Hasta ahí estaríamos en un punto muerto. Sin embargo, bueno, estamos viendo aquí dos detalles, que se me olvidaba esta foto, donde podemos ver el desgaste de los dos, en la arcada de los dos grupos, y si nos fijamos en la de la parte superior, AR8, en aquellas zonas donde la pieza tiene algún abollón o algún rehundimiento, los glóbulos del granulado se conservan, lo vemos en la imagen del microscopio electrónico también. Aquí podemos ver, aunque mal, un cuello de soldadura entre glóbulos, y aquí unos glóbulos relativamente bien conservados. Sin embargo, todos estos glóbulos están muy, muy, muy desgastados y ya no digo nada la pieza de debajo, o sea, donde prácticamente ni siquiera se ven los hilos de filigrana, las huellas entre los cordones, por ejemplo, en este caso. Esto podría obedecer a un desgaste intencional, creemos que sí, o bien a un proceso intencional de fabricación, que viene a ser lo mismo, en el cual se podrían haber preparado previamente los hilos mediante un trabajo en yunque de estrías o en un yunque moldurado para provocar ese efecto. Es una cosa que llega a insinuar Pérez Uteriño, pero vamos, nosotros nos decantamos por un desgaste intencional, que no solamente, hay que decir, que no solamente lo vemos en Recouso, aquí tienen una de las arracadas de Masma, que es exactamente lo mismo, en este caso, bueno, no se aprecia muy bien, si podríamos haber puesto otro ejemplo, exactamente lo mismo, con la misma pinta y con el mismo desgaste que vimos en Recouso. Exactamente igual, tanto en los planos laterales de la pieza como en los bordes exteriores. Y en este caso no nos parece muy probable que la persona que las descubría se dedicase a frotar la arracada, porque lo que hizo fue directamente partirla en dos, sacarlo de dentro y, o sea, en fin, destruirla, ¿no? No se debió preocupar en hacer esto. Ya para concluir, unos comentarios sobre los elementos de suspensión de las arracadas.
que, como pongo aquí, constituye el grupo de cadenas de tipo loop in loop, un tipo mediterráneo documentado, o sea, de origen mediterráneo, bien documentado la orfebrería protohistórica del Levante y del sur de la península. Es el grupo de cadenas más numeroso de todo el noroeste de la península, y yo me atrevería a decir que uno de los más numerosos de toda la protohistoria peninsular, porque no sé si me equivoco, pero incluyendo la orfebrería del Levante o del sur, no hay demasiados conjuntos que tengan, como bien ha dicho Lois, un mínimo de 10 cadenas, un máximo de 12 o 13 de cadenas que incorporan terminales ornamentales. Aquí pongo un poquito un gráfico de cómo se elaboran estas cadenas, mientras el entrelazado de pequeños eslabones, dando lugar a diferentes tipos. En recurso documentamos básicamente dos, los que se llaman loop in loop simple o loop in loop doble, con diversas variantes. No me voy a detener en esto porque es un poquito complicado y me haría falta bastante tiempo. Una característica que sí que podemos adelantar y que vemos en muchas otras piezas castreñas es que todos los hilos del conjunto, hasta los que hemos podido ver, no se elaboraron ni por fricción de barritas, ni por martillado, ni por fundido, sino que se elaboraron a partir de láminas. El cortado de láminas que posteriormente se doblan para constituir todos los hilos que forman las piezas. Todos ellos tienen huellas helicoidales, que es un proceso característico que marco aquí en rojo, no se ve demasiado bien, pero la observación con microscopio electrónico de las cadenas permite observar, incluso con fotografía macro también se puede ver perfectamente la presencia de estas huellas, que confirma su elaboración con estas técnicas que, como digo, también son de origen mediterráneo. A diferencia de lo que vimos en las arracadas, hay una gran variabilidad de composiciones. Podemos, en este caso, no sé si las he llegado a apuntar, sí, hasta más de un 50% de plata en algún ejemplar y, en todos los casos, altas, relativamente entre el 25% y el 50%, un amplio rango de variación. Esto contrasta con las composiciones medias de los planos laterales. Una de las cosas que se ha discutido, nosotros lo teníamos más o menos asumido, es que las asociaciones que aparecen en la documentación antigua del conjunto no pueden ser comprobadas. La foto que publicaron, la primera publicación del hallazgo, aparecen varias piezas asociadas a cadenas. Sin embargo, como podemos ver, se trata de estas que hemos puesto aquí al final. Las diferencias de composición, en algunos casos, la R03 o en la R04 son bastante elevadas. Hay una diferencia de color, como podemos ver en esta foto, que yo la veo aquí un poquillo mal, pero hay cadenas que se ven con un oro bastante amarillo, hay cadenas con oro blanco prácticamente, o sea, una diferencia visual bastante importante, ¿no? O sea, que pensamos que las asociaciones entre cadenas y arracadas no son fiables, se pueden haber hecho después del hallazgo. Finalmente, las cadenas incorporan el grupo más numeroso de terminales, lógicamente, de cadenas que se documenta en la orfebrería castreña. Yo, hasta donde sea, aparte de estos que recogemos en la imagen, uno perteneciente a la arracada de Viladonga y los demás a las de recouso, solamente algunos colgantes asturianos y alguna arracada de Portugal presentan terminales laminares, pero en ningún caso como los que hemos podido recoger en recouso, ni siquiera se le parecen. Entonces, serían como dos grandes grupos de terminales, uno de ellos elaborado con cuerpos de filigrana y otro elaborado con cuerpos tubulares. En total hay 18 terminales. El primero de los grupos pues tendría varias variantes en función de la presencia de anillas lisas, que sería este ejemplo, o de anillas molduradas, que sería este otro. Ambas, en ambos casos, se montan sobre otro hilo que queda invisible a la vista y, bueno, constituyen, tenemos como estas tres variantes en 10 ejemplares. Aquí tienen un detalle de la fabricación de esa espiral de hilo, que es la que forma el terminal, vista al microscopio electrónico. Y ya para finalizar, el detalle. Para finalizar, el segundo grupo serían los terminales con cuerpo de chapa, que, bueno, como ven, tienen un elemento intermedio para asegurar la fijación de los hilos, que en este caso sí son hilos moldurados, que se consiguen trabajando mediante posiblemente un yunque o una prensa, los hilos que hemos visto que se fabricaban mediante, los mismos hilos que se fabricaban mediante doblado de láminas. Y, bueno, en fin, yo ya con esto acabo y les dejo lo que digo, las conclusiones técnicas de este trabajo. Esto, sobre todo, ha sido observación topográfica. Nos permitieron plantear una serie de preguntas que el trabajo realizado por la doctora Escribano ha permitido en muchos casos contestar, y les dejo ya con ello. Bueno, buenas tardes a todos. Quería empezar dando las gracias al Consejo de la Cultura Gallega para organizar este encuentro.
Y lo que voy a contar un poco aquí hoy es mi contribución al estudio de su trabajo sobre la orfebrería castreña y sobre los métodos de producción. Y trataré de aportar una información complementaria mediante análisis de tipo químico-físico no destructiva llevada a cabo mediante la fluorescencia de rayos X. Las líneas de investigación que he venido desarrollando hasta ahora se componen de tres puntos fundamentales. Se empieza por el desarrollo de su equipo portátiles, que son fundamentales cuando se trata de analizar joya del patrimonio histórico-artístico y concretamente joya de oro, ya que no es tan fácil poder desplazar las piezas hasta los laboratorios. Entonces, esto nos facilita mucho el cumplido. Después me he ocupado también de la reproducción y de la caracterización de las técnicas de soldadura de la ferrería protohistórica, utilizando la arqueología experimental. Y finalmente, con estas dos partes ya desarrolladas, me he ocupado del estudio de varios conjuntos de joyas de interés arqueológico. Concretamente aquí en Galicia he colaborado en una extensa campaña de medida sobre numerosas piezas en varios lugares del territorio gallego, en particular en el Museo de las Peregrinaciones en Santiago, el Museo de San Antón en La Coruña y el Museo Provincial de Lugo. En esta imagen podéis ver alguno de los ejemplos de los momentos de la medida de las piezas. Vamos a ver brevemente cuáles son los fundamentos de la microfluorescencia. En esta imagen de aquí podéis ver un esquema simplificado del equipo de medida que hemos utilizado. Se compone por un tubo microfocalizado de rayos X, un detector y evidentemente la muestra que se quiere analizar. Cuando el haz de rayos X incide en las muestras, excita los átomos de la misma y los átomos, para desexcitarse, emiten rayos X característico que viene recolectado por el detector. Y mediante una cadena electrónica obtenemos lo que es un espectro de rayos X característico, donde cada pico identifica un elemento de la muestra. Y el área de los picos nos da una idea de la abundancia, es decir, del porcentaje de este elemento. Esto se asemeja mucho a obtener una huella dactilar de los elementos que estamos analizando. En esta imagen de aquí veis el equipo que se ha empleado. Es un equipo que se ha desarrollado en la Universidad de Sevilla y Centro Nacional de Aceleradores y ha sido desplazado a Santiago, a Coruña y a Lugo para llevar a cabo los análisis. Es un equipo portátil, bastante, relativamente fácil de desplazar y es compuesto por este elemento que es el policapilar, que nos permite focalizar el haz a tamaño muy reducido y por lo tanto analizar zona de la muestra muy diminuta, como pueden ser las decoraciones, pero también la zona de soldadura. Y como veis, es absolutamente no destructivo, ya que no hay ni siquiera un contacto entre lo que es el equipo y la muestra. Vemos ahora brevemente lo que ha sido la reproducción de la soldadura. Se han reproducido varios tipos de soldadura basándose en la receta que se encuentra en la fuente literaria antigua. De esta manera hemos podido obtener unas muestras que para nosotros sirven de referencia, ya que tienen una propiedad y una característica controlada. Eso es muy importante porque ha permitido llevar a cabo sobre ella análisis tanto de carácter no destructivo, que serían los mismos análisis que se llevan a cabo sobre las muestras arqueológicas, pero también en esos casos análisis destructivo, que como sabemos muchas veces aportan más información. Entonces nos hemos concentrado en el análisis tanto a nivel composicional como microestructural de las muestras. Sucesivamente los resultados obtenidos pueden ser comparados con lo que se obtiene en muestra arqueológica y nos ayuda ad avanzare ipotesi sobre los procesos de manifattura empleado. Concretamente, hemos reproducido varios tipos de aleación con concentración variable de oro, plata y cobre y se han reproducido los tres tipos de soldadura más comunes en la antigüedad o más conocidos por lo menos, que son la soldadura por difusión de sal de cobre, la soldadura por aleación soldante y la soldadura autógena. En esta imagen vemos rápidamente cómo se han llevado a cabo cada uno de los tipos de soldadura. Por ejemplo, en el caso de la sal de cobre se ha hecho una solución partiendo de un carbonato básico de cobre, que sería la sal de cobre.
se ha después empleado un fundente y el vinagre, que sería un ácido muy blando, que sirve para aglutinar mejor toda la sustancia. En el caso de la soldadura por aleación, se ha utilizado una aleación soldante bajo fundente, es decir, con mayor concentración de plata y cobre, y se han unido dos láminas. Mientras que en el caso de la soldadura autógena, como en teoría es una soldadura que no prevé ningún tipo de material soldante, simplemente se ha aplicado calor en la zona donde se quería soldar. Los resultados analíticos, sin detenerme ahora mucho en detalle, concretamente los resultados de microfluorescencia, quindi análisis composicional, nos muestran que es posible distinguir cada uno de estos tipos de soldadura. Concretamente, en la soldadura por sal de cobre notamos un aumento del cobre, de la concentración de cobre en la zona de unión, y una disminución de oro y plata. En la soldadura por aleación soldante, como añadimos una aleación con mayor contenido de plata y cobre, evidentemente encontramos un aumento de estos dos elementos, una disminución de oro, mientras que finalmente en la soldadura autógena, como se lleva a cabo sin ningún aporte de material, se nota ningún cambio posicional, simplemente cambio a nivel estructural. Sin embargo, aparte de estos tres tipos de soldadura estudiada y recogida en varias fuentes literarias, en los casos concretos, es decir, en joya arqueológica, tanto en el Tesoro del Recouso como en muchos otros objetos, tanto nosotros como otros también autores, se ha encontrado otro tipo de soldadura que se evidencia a nivel composicional por un aumento de la concentración de oro y una disminución de plata y cobre. Por ejemplo, en esta gráfica es un ejemplo muy rápido de unos puntos de unión que se han encontrado en la cadena del Tesoro del Recouso. Sin embargo, no sabemos cómo se lleva a cabo todavía este tipo de soldadura, pero somos capaces de reconocerlo a nivel composicional. Finalmente, estos resultados nos ayudan evidentemente a individuar el tipo de soldadura empleado, pero pueden ayudarnos a aportar una información adicional que sería respecto a las etapas de construcción de las joyas, porque si relacionamos la composición de los puntos de soldadura que se encuentran en un objeto con los puntos de fusión, es decir, el punto en el cual se funde la aleación, nos puede dar una idea de cómo se construyen las piezas, porque como vemos en esta gráfica ternaria, cada tipo de soldadura avviene a temperatura distinta. Si consideramos una temperatura decreciente para no dañar la pieza y los objetos que ya han sido puestos en su lugar, podemos establecer o hipotizar algunas de las etapas. Vemos ahora los resultados obtenidos sobre la orfebrería castreña. Concretamente, en ese apartado nos vamos a ocupar del análisis de 13 arracadas. 9 son del Tesoro del Recouso, 2 proceden del hallazgo de Masma, 1 de Bretoña y finalmente hemos incluido también la arracada de Burella por semejanza con este grupo. Por cada arracada han sido analizados las decoraciones de los planos laterales, de los bordes exteriores, de los tubos y de los gránulos asociados a los tubos. Y cuando ha sido posible, han sido analizados también los elementos estructurales, porque como ha dicho bien ante Oscar, etcétera, estos elementos normalmente son ocultos o son internos a la pieza, por lo tanto no siempre ha sido posible analizarlo. Y también nos hemos ocupado del análisis de los elementos de suspensión, como son los carretes y las cadenas. Antes de empezar los análisis, se plantearon una serie de preguntas iniciales. Entre ellas era, en primer lugar, confirmar si había diferencia composicional entre los dos grupos estilísticos de arracada, es decir, la arracada de filigrana y la de granulo. Sucesivamente, otra pregunta era también verificar si las otras arracadas que no pertenecían al Tesoro del Recouso casaran en esa composición, en la composición del perteneciente al Tesoro. Después, otra pregunta era verificar si los elementos estructurales, por lo tanto oculto, qué diferencia había entre los elementos estructurales y decorativos. También caracterizar los elementos de suspensión y, evidentemente, identificar los tipos de soldadura presentes.
En esta gráfica se presentan los datos relativos a los elementos decorativos de los planos laterales de las arracadas. En rojo hemos identificado la arracada de filigrana, en azul la de gránulo. Como se puede ver, esta arracada tiene una gran variabilidad composicional. De hecho, todo el conjunto en general varía desde un 84-85% de oro hasta menos de un 57% de oro. Sin embargo, dentro de los dos grupos de arracada podemos notar una diferencia. Las arracadas de filigrana abarcan todo el rango, es decir, desde un 85 hasta un 57. Sin embargo, las arracadas de gránulos tienen una variabilidad menos grande y de hecho varían simplemente desde 85 hasta un mínimo de 70. Las arracadas que no pertenecen al conjunto, por ejemplo, las arracadas de masma, que son arracadas de gránulo, caen en, evidentemente, la zona de la arracada con granulados. Mientras que la arracada de Bretoña, que es una arracada con filigrana, cae en la zona de oro más alto, que es común a ambos tipos de arracadas. Una de las preguntas que nos habíamos planteado era, de hecho, ver si los elementos estructurales, por lo tanto, que no tienen un carácter decorativo estético, tuvieran una qué tipo de concentración tuvieran, es decir, más alta en oro, como la composición de la decoración o una composición distinta. Lo que hemos podido ver es que efectivamente en casi toda la arracada se cumple la regla por la cual estos elementos tienen una composición más baja. Eso es siempre, se verifica siempre, excepto en la arracada de Bretoña. En algunas arracadas, directamente los elementos estructurales son lo que presenta la composición más baja de todos los elementos. En otros casos, entran en un conjunto de aleación empleada con un contenido en oro más bajo. Lo que también se puede destacar es que esos elementos estructurales difieren por los otros elementos decorativos, evidentemente por una concentración baja en oro, pero también por una concentración más elevada en cobre respecto a los otros elementos. Normalmente esa arracada tiene un porcentaje muy bajo de cobre, alrededor de un 1%, mientras que estos elementos decorativos presentan una composición un poquito más alta, alrededor de entre un 2,5 y un 3%. Vemos ahora los resultados obtenidos sobre los elementos de suspensión, es decir, los carretes y las cadenas. Como ha dicho antes Oscar, los carretes se pueden dividir en varios tipos. A nivel estilístico los hemos dividido en 5 tipos distintos. Los carretes de tipo 1 presentan un cuerpo de hilo con 2 remates de hilo moldurado. Los de tipo 2, un cuerpo de hilo pero con 3 remates de hilo moldurado. Y lo de tipo 3 con 4 remates. Lo de tipo 4 serían casi una variante del tipo 1, porque es un cuerpo de hilo pero con 2 remates de hilo lisos, y lo de tipo 5 presentan un cuerpo laminar sin hilo enrollado y 4 remates de hilo moldurado. Lo risultato analitico di questi elementi, tanto dello scarrette come della scadena, in alcuni casi la scadena era associata allo scarrette, però aveva 3 casi di cadena sin carrette. Lo che possiamo vedere è che lo rango di variabilità coincide con lo rango di variabilità della arracada, eccetto nello scarrette di tipo 2, che presenta una composizione più bassa che non si encuentra nello scorpo della arracada, che varia entre un 60 e un 50% in oro. También se nota che la divisione stilistica in tipo in una certa medida se repercute in una differente composizione. Per esempio, lo scarrete di tipo 4 varían todo entre un 75 y un 73% de oro. Los carretes de tipo 2 también, como he dicho antes, tienen una composición inferior. Para los otros tipos no tenemos suficiente análisis estadístico para poder opinar en ese sentido. Perdón. Y finalmente aquí presentamos el caso de una arracada, la arracada de 531, una arracada de filigrana, donde
hemos caracterizado los distintos tipos de soldadura. Concretamente hemos encontrado zonas de soldadura entre los gránulos asociados a la zona de suspensión al tubo y entre los gránulos y el tubo y también, como veremos ahora, la zona de unión entre, la filigrana y los tabiques interiores. Todos los puntos analizados en esta arracada concretamente son todos los puntos de soldadura son soldadura de tipo de aleación soldante. Y poniendo digamos, los puntos en esta gráfica, podemos de alguna manera compararla con los puntos de fusión, con la temperatura de fusión, perdón. Como se ve aquí, los gránulos, que es este punto azul, este punto naranja, se soldan entre ellos y concretamente al tubo, probablemente para ocultar una zona de unión entre el tubo y el cuerpo de la arracada, mediante soldadura por fusión. Eso se verifica a una temperatura más baja respecto a los elementos que se están uniendo. Consideramos que la temperatura de fusión del oro puro son 1084 grados. Es un oro ligeramente aleado con plata, con lo cual estamos alrededor de unos 1050. Mientras que la zona de unión baja de 50 grados, es decir, llegamos a 1000 grados. Misma cosa ocurre cuando se analiza la zona de unión entre las filigrana y los tabiques. Aquí también se ha empleado una soldadura por aleación soldante y también en este caso notamos, los puntos vacíos representan la zona de uniones, notamos cómo disminuye el punto de fusión. Esto hace que prácticamente se pueda llevar a cabo el trabajo porque necesitamos que las zonas que se unan tengan una temperatura inferior para no dañar la lámina, los gránulos o la filigrana que se quiere posicionar. Esto ha sido simplemente un ejemplo de una de las arracadas que han sido analizadas, ya que estamos todavía los resultados están todavía en proceso y esperemos poder sacar conclusiones generales del conjunto analizado lo antes posible. Gracias por la atención. Dejo la palabra a Luis. Bien, ya llevamos bastante tiempo hablando, así que voy a recapitular muy brevemente con tres consideraciones, ¿no? La primera es que, como terán visto y creo que quedó de manifiesto, casi 100 años después de su achadego y después de 10 años, algo más ya, de estudio, el conjunto de Recouso y el conjunto de Uribería Castrexa, estudiado con mayor profundidad y con mayor número de técnicas analíticas, ¿no? Estos estudios permitieronnos pues conocer cosas se cadra menos sorprendentes, es decir, un conjunto que probablemente no se trata de arracadas individuales o no está compuesto de arracadas individuales, sino de elementos que formaban parte de un adorno complejo y que fueron amortizados o que estaban presentes en un conjunto, en un ambiente metalúrgico que quizás se ocultó en torno a los momentos finales del século II o quizás século I. Pero también nos permitió explorar aspectos de detalle que no son habituales en este tipo de estudios. Es decir, en un nivel de definición, quiero decir que no es habitual en este tipo de estudios. En aspectos como, por ejemplo, esa posibilidad de que fuesen todas las piezas fabricadas en un único obradoiro a partir de esos recheos tan peculiares de diatomeas, o también a posibilidad de que esos diferentes tipos de carretes correspondan también a momentos de producción o a coladas concretas, como podemos determinar por las sus diferencias compositivas, ¿no? Y por la equivalencia entre esas diferencias compositivas y los diferentes tipos, ¿no? En segundo lugar, decir que el estudio está prácticamente concluido en lo que se refiere a análisis, a obtención de datos. Siempre podríamos seguir trabajando, pero creo que ya es o momento de pechar. Faltanos, se cadra, una mejor caracterización de esta cuestión de las diatomeas, pero ahora, básicamente, la etapa analítica y de trabajo con material está concluida y lo único que falta es darle unas cuantas vueltas más a un ingente conjunto de datos para
obter ou afinar as conclusións e preparar a publicación. A publicación do conxunto está xa comprometida cunha editorial académica, non? Nunha das principais ou a principal colección de arqueoloxía de obras de investigación arqueolóxica a nivel peninsular. E, por último, quero rematar cun recoñecemento, non? Falaba antes ou decía que toda esta investigación non teria sido posible sin a colaboración e as facilidades prestadas polos profesionais dos museos de Galicia, das directoras e directores deses museos, de todo o seu personal, pero quero en particular decir que toda esta investigación sobre o conxunto de Recouso non teria sido posible sin as facilidades prestadas por unha persoa tamén moi vinculada ao Consello da Cultura Galega, que Bieito Pérez Outeiriño. Bieito, como saben, publicou, como xa dixemos aquí, publicou obras de referencia sobre a Uribería Castrexa, como esa monografía sobre as arracadas do ano 1982, pero tamén, dende un primeiro momento, apoiou de maneira decidida no seu rol como director do Museo das Peregrinacións e de Santiago, na súa denominación actual, digo que apoiou esta investigación dende o primeiro momento. Bieito, despois de varias décadas de servizo público e de compromiso co patrimonio, xubílase administrativamente esta mesma semana. Polo tanto, creo que o mellor colofón que podemos dar a esta mesa redonda e esta xornada, ainda que agardamos tamén o debate e as preguntas, é expresarlle o noso máis sentido agradecemento, ¿no?, por esta trayectoria y por estas facilidades en este caso concreto. Nada máis e moitas gracias.